Un nuevo caso de agresión en la UJED se denuncia este inicio de semana a través de redes sociales. Fue la alumna y vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Angelina Solís Aguirre, quien a través de Instagram dio a conocer que el pasado 17 de marzo fue agredida físicamente por un par de jóvenes en aparente estado de ebriedad. Este documento publicado señala que ambos sujetos podrían tener vínculos familiares con la doctora y catedrática de la mencionada facultad, María del Carmen Rojas García, a quien responsabilizó de cualquier daño que pudiera ocurrirle. Fue el momento de abandonar las instalaciones de la Facultad de Medicina y Nutrición por órdenes del secretario administrativo, Jorge Burciaga Nava, en cuyo interior me encontraba junto con algunos compañeros tomando fotos y videos para un proyecto escolar, que nos dimos cuenta que desde el exterior nos grababan dos personas con sus teléfonos celulares. Al cuestionarlos, los dos varones, aparentemente alcoholizados, negaron lo evidente e intentaron irse de la escena mientras se generaba una discusión en la que tanto una servidora como mis compañeros fuimos víctimas de empujones y jaloneos, se lee en el documento publicado. En el video también que acompañó con el post se observa al interior una persona intentando ocultarse, quien resultó ser la docente en cuestión. La estudiante agregó que ya se realizaron las acciones legales correspondientes. A la par, María del Carmen Rojas García, quien dicho sea de paso busca ser electa como directora de la FAMEN, también publicó un video aclaratorio. Estoy haciendo este video para platicar algo que me pasó hoy. Aproximadamente a las 8:30 de la noche iba pasando por la facultad en mi camioneta junto a mi familia. Una de las personas que me acompañaban se bajó del vehículo a fotografiar actos que se llevaban a cabo en la facultad y que incumplían con el actual proceso electoral en el cual estoy participando. Cuando las personas que estaban dentro de la facultad se percataron, comenzaron a amedrentarlos verbalmente y a seguirlos hasta mi camioneta, la cual abrieron las cuatro puertas, las abrieron a la fuerza. Comenzaron a fotografiarme, incluso metieron la mano adentro de la camioneta, intimidarme con palabras y hacerme sentir expuesta y vulnerable. Por fines de seguridad, no mencionaré nombres, pero voy a proceder legalmente presentando una denuncia en su contra. Hasta el cierre de esta edición, no se ha dado pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la UJED. Con imágenes de Alex Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.